Hoy, gracias a la tecnología, todos podemos tomar fotos en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero hace 100 años se imagina lo que era el arte de la fotografía. Martín Chambi, un gran maestro cusqueño con un equipo mucho más modesto que este, logró imprimir en sus fotografías el espíritu de su tiempo y de su pueblo. Hoy su trabajo, merecidamente, ha sido nombrado Patrimonio Cultural de la Nación y aquí le contamos por qué. Me hubiera gustado vivir en Cusco en los años 20, conocer a Martín Chambi y obtener uno de esos retratos hermosos, con la luz, la exposición y la composición perfectas. Dicen que regalaba copias de las fotos a quienes no tenían cómo pagarla. No ganaba mucho, pero eso no lo detuvo. Él era un artista. Si bien murió en el año 73, ¿no? Yo creo que no hay todavía un fotógrafo peruano que tenga un legado fotográfico valorado de la manera en que se valora el trabajo de Chambi, ¿no? Es nuestro fotógrafo, ¿no? No solamente es la facilidad para hacerse amigos, para entablar relaciones con las personas de origen campesino o quechua hablantes, sino es el hecho de llevarlas al lado estético en el más alto grado y también a respetar su dignidad. Y lo que es más importante, en realidad, los fotógrafos peruanos casi no se interesaron por explorar la cultura tradicional del área andina. Chambi lo hizo y probablemente en esto haya tenido mucho que ver sus propios orígenes. Martín, como contaba mi padre y lo dejó escrito además, era hijo de campesinos y vivió entre los sembríos de oca, quinoa, papas, en las alturas de Coaza, un pueblo que está en Carabaya a más de 4.000 metros de altura. A los 14 años, Martín Chambi trabaja en una mina de oro en Carabaya. Allí tuvo su primer contacto con la fotografía. Quedó maravillado. Había encontrado su propia mina de oro, su vocación de fotógrafo. Su padre lo apoya y viajan a Arequipa, donde logra ser el aprendiz del afamado Max T. Vargas. Pero además, ya muy joven, en Arequipa, Chambi participa en varias exposiciones de fotografía como artista. Y esta percepción de sí mismo como artista es algo que lo va a acompañar toda su vida. Le interesaba el manejo de la luz en el estudio, el claro oscuro. Todo eso lo aprendió de Max T. y viene de una corriente europea, ¿no? La forma estética de trabajar los retratos. Tenía una capacidad para observar la luz y componer con la atmósfera que da la luz y las formas de los espacios, que es maravillosa. Por ejemplo, la foto que tengo acá es muy compleja en composición, ¿no? Y es una escena cotidiana. Un manejo de los personajes, están colocados cada uno en su sitio, dispuesto para la composición de la cámara. Chambi destaca en el estudio de fotografía, incluso gana concursos. Tiempo después, viaja a Cusco y abre su propio estudio fotográfico. Tenía poco más de 24 años. Cuando él pasa a Cusco, a inicios de los años 20, él inmediatamente se relaciona con los jóvenes intelectuales cusqueños que venían buscando la afirmación regional a través del indigenismo. Él decide por su cuenta hacer un proyecto fotográfico a largo plazo, sistemáticamente, para registrar las costumbres diversas que habían, las manifestaciones religiosas, musicales, el mundo artístico que estaba escondido de alguna manera en esta cosmovisión andina que no era visible para el extranjero o para el occidental. Las escenas de la vida andina que retrató Chambi contribuyeron a un cambio de paradigma en una sociedad de patrones hispanistas. Y en 1977, Edward Running, un fotógrafo norteamericano,
trabajó de la mano de Víctor Chambi, el hijo de Martín, para hacer un proyecto de estudio de su archivo y ponerlo en valor. Este trabajo condujo a que en 1977 se empezara una serie de exposiciones en Lima y en Estados Unidos que revelaron la figura de Chambi como uno de los grandes artistas en la historia del Perú. Digamos que hay un... O sea, Chambi es un antes, ¿no? Definitivamente es nuestro primer artista peruano que ha expuesto en el MoMA. Tiene fotos compradas en museos, ¿no? Creo que es el artista más importante actualmente, ¿no? Pues, incluyendo artistas plásticos, ¿no? Incluyendo artistas en general, ¿no? Por su gran destreza en el arte de la fotografía, pero también por reafirmar la identidad, registrar y difundir las expresiones y prácticas culturales de los pueblos andinos, es que su archivo con más de 20.000 negativos fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Un legado que necesita urgente preservarse.